Hola amigos de 5 días, buenas noches. Bill Wall y yo estamos aquí esta noche para analizar pues qué enseñanzas podrían traernos, pues comparar las políticas económicas y monetarias más bien entre, por ejemplo, la política monetaria que se ha utilizado en Japón, la política monetaria que se ha utilizado en la Unión Europea y versus la que se ha utilizado en los Estados Unidos. Hemos hablado ya esto en este mismo programa y sabemos que Estados Unidos ha tenido una política monetaria de intereses muy bajos, de tener más dinero en la calle versus la política económica europea que sí ha adoptado esta política, pero ya muy tardía y ha llegado a una contracción de la economía muy fuerte. Pero yo quisiera, Bill, principalmente que nos enfocáramos esta noche en la política monetaria del Japón, que tiene una gran deflación en este momento y que es la que menos hemos tocado en este programa. Bueno, Japón ya lleva décadas en una situación verdaderamente muy difícil, donde ellos están fundamentados en una política monetaria con intereses negativos. Lo han llevado a un interés negativo, pero eso tal vez Japón lo pueda hacer porque en Japón hay un alto índice de ahorro. Evidentemente, no obstante de que por el dinero que se pueda depositar en un banco tengan un interés negativo cero, el pueblo japonés no ve eso como un elemento que afecte su condición de vida. Ellos tienen ahorro interno, no tienen que recurrir a deuda externa, tienen un ahorro muy fuerte. Japón, evidentemente, tiene unas condiciones que no son típicas nuestras, tiene una mentalidad muy disciplinada y es una economía tampoco totalmente abierta. Tienen ciertos controles económicos que lo permiten. Son 100 y pico de millones, creo que son 120 millones de habitantes, una isla pequeña, sí, no tiene grandes recursos naturales, excepto la pesca. Y, en fin, se manejan en un ciclo muy cerrado. Pero entonces con esta baja deuda, Bill, y esta política de interés muy bajo, más bajo, ¿cuánto es que está el interés? No, está en cero, bajo cero. O sea que es mucho más bajo en Estados Unidos, que ya ha subido, bueno, en este último un cuarto y otro cuarto. O sea, ya está en la tasa referencial en .75. Sí, pero sí, no, la tasa referencial de Estados Unidos está en 0.50. En 0.50. Bueno, no 0 sé, a 0.50. Sí. Pero si tú, por ejemplo, ellos subieron de 0 a 0.25 a 0.50. Y se planifica subir otro .25. Se planifica subir. Ahora bien, el problema está en que, por supuesto, Estados Unidos es el caso a enfocar, porque Estados Unidos tiene una moneda que es la moneda, digamos, universal, es la moneda global, y eso impacta mucho en Estados Unidos. Tiene beneficios, no cabe duda, pero también tiene un costo bastante elevado. El caso de Estados Unidos, lo que hay que tomar en consideración es que la política monetaria que se implementa se constituyó en una salida del gran problema del 2007-2008, donde el sistema financiero llega a un momento donde tiene que ser inclusive hasta apoyado por el Estado, claro, empresas claro, como la General Motors, la economía en sí llega a un punto donde ya no aguanta. Que por fue la algo serie que se criticó, que se apoyaba, que el Estado en un país como Estados Unidos se apoyara a estas empresas en quiebras. Sin embargo, el resultado fue bueno. Salió. Pero verá lo que pasa. No es el resultado, es como que te digo yo, cuando tú tienes una enfermedad y tú tomas un medicamento y tú te curas y después lo sigues tomando. O sea, o te sientes mejor y lo sigues tomando. Y ya empieza a pasar de un efecto positivo a un efecto negativo. Siempre se ha mantenido en economía que las políticas monetarias son cortoplacistas. Tú puedes hacerlo, en este caso, ejemplo, los intereses bajos, ¿es que te estás refiriendo? O porque las ayudas cualquier sí política, cesaron. Cualquier política. Las ayudas, o sea, a estas empresas sí, quebradas pero ya sí eso cesaron. Era una manera fiscal más que monetaria. Sí. Ahí ya el gobierno puso dinero, invirtió para que esas empresas no quebraran, para sostener los empleos, para apuntillar la economía. Pero la cuestión de política monetaria era, si bajamos la tasa de interés, los préstamos se reducen, si se reducen los préstamos, obviamente eso incentiva a poder reactivar la economía y se crean empleo. En un país que tenía 10% de desempleo, pues ahora está en 4.8, 4.9,
Bien, pero el problema está en que es esa política monetaria, las políticas monetarias que se manejan simplemente para casos de necesidad, por ejemplo, momentáneo. Que empieza a subir la inflación y entonces hay que inmediatamente controlar eso reduciendo el circulante, por ejemplo. Entonces suben las tasas de interés para equilibrar y después una vez esto que eso no se arregle, pues se va. Lo que ha pasado ha sido lo contrario. Y lo que puede hacer es que en muchos casos, y con bien como han dicho economistas en el mundo, uno de ellos, Mervyn King, que fue gobernador del Banco de Inglaterra, el Banco Central Británico, de 2003 al 13, donde él alega, y tiene razón, de que llega un momento donde ya ese flujo de liquidez ya se hace contraproducente. Bien dijo, y eso es verdad, Maynard Keynes fue un gran economista, que lo que él dijo, que si en caso de presión tú pones liquidez, que esa falta de circulante absorbe inmediatamente esa liquidez y a partir de ahí ya no hace efecto, ya quita la liquidez en vez de crearla, ya no hay liquidez. Sin embargo, por eso se decía que iban a seguir subiendo las tasas de interés y no ha pasado. Y no ha pasado, es decir, tú llegas. Entonces, un momento, ¿en qué se han basado ellos para no subirlas? Bueno, se han basado en que se puso como meta el bajar el desempleo a por debajo de 5%. Sí. Y ya eso está en 4.5. Se ha logrado. 4.5. Lo otro también, y hay que ser claro, que esa liquidez promovió el mercado de valores. Claro, sí. Porque claro, al yo poder tomar prestado a una tasa baja, entonces yo puedo fácilmente tomar un préstamo para invertir ¿en qué? En acciones, más que en bonos, más que en títulos. Y nos acordamos que el mercado estaba muy deprimido. Y bajó a límites históricos. Claro. Entonces, ¿qué hago yo? Pongo eso ahí. Y evidentemente va a subir las acciones a medida que la economía va creciendo, hay beneficios, patatín, y yo gano dinero. Pero ¿cuál es el problema? Yo acabo de fortalecer, en este caso, digamos gobierno, a la banca. He tenido que invertir en la banca, he tenido que saldatar la banca, he tenido que fortalecer la banca. Pero al yo bajar la tasa de interés, también lo que hago es que le quito estímulo al ahorrante. Porque cuando un banco paga un 1%, un 1 y pico%, le quito ese estímulo depositar en el banco y lo llevo ¿dónde? Al mercado de capital. Y lo mismo ha pasado en nuestro país. Se le ha quitado el estímulo a los rentes porque a pesar de que eso ha provocado que nuestra prima del peso, o sea, respecto al dólar, esté estable, pero por otro lado la parte mala es esa, que el que tiene un depósito a plazo fijo recibe muy poco. Aunque claro, yo particularmente prefiero esta situación a que se nos desborde. Bueno, pero los intereses nuestros son más elevados. Sí, mucho más elevados. Estamos más elevados. Al 12, ahora bien, sí, al 12. Pero vamos a una pausa porque creo que nos están haciendo señas y volvemos porque el tema es más complejo. Volvemos. Bueno, Bill, pero ¿qué lecciones entonces podríamos sacar de comparar estas políticas monetarias entre Estados Unidos, Japón y la Unión Europea? Yo quiero saber por qué Japón, si no tiene deuda, ha pues mantenido estos intereses tan bajos, e incluso teniendo una deflación, o sea, un exceso de oferta. Es una economía más aislada del resto. No es que tenga sentido. Si Japón tuviese más integrado al sistema financiero mundial, el yen, entonces evidentemente no podría sostenerlo, que es lo que le pasa a Estados Unidos y lo que le está pasando a Europa. Japón es una economía muy, ¿qué te digo yo?, muy sui generis. Y dentro de ese aislamiento, ¿en qué le conviene tener las tasas todavía en cero? Porque claro, las tasas en cero hace atractivo tomar prestado en yen. Sí. Obviamente, porque si tú vas a tomar prestado en otra moneda, pues evidentemente el problema que tú tienes es que va a tener que pagar mucho más que lo que se paga en Japón. Uh-huh. Porque Japón mira todo céntrico en su economía. Sí. Son grandes ahorrantes, el dinero es tan grande en bancos. Sin embargo, no les deja nada. No importa, casi. Pero ellos lo tienen como seguridad, eso fomenta la economía, ellos tienen otra mentalidad. Uh-huh. El consumo no es como nuestro. Nosotros tenemos una mentalidad mucho más de consumo. Ellos son más disciplinados. Y fíjate bien que Japón depende de sus exportaciones, sí, obviamente. Sí. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? El yen japonés, interesantemente, se ha ido fortaleciendo. Claro, sin con embargo, esta política. Continúan manteniendo un mercado internacional extraordinario. ¿Y qué es lo que hace? En el año 98, yo recuerdo que se decía que para Japón, o consideraban los japoneses mismos y los economistas, que tenía que estar yen a 120 por dólar, 120 yen un dólar para que los productos de ellos fueran competitivos en el mercado internacional. Es interesante que en estos días está alrededor de 100.
por dólar, mucho menos que hace 18 años. Sin embargo, están exportando. Abrieron fábricas fuera, fábricas automóviles fuera de Japón. Sigue siendo competitivo porque no es necesariamente la política monetaria que quieren incentivar el Producto Interno, sino básicamente porque ellos enfocan esto a largo plazo con un mercado internacional en el cual ellos quieren mantener la competitividad frente a China, frente a Corea del Sur, por ejemplo. Y lo pueden hacer. Pero ¿quién piensa, por ejemplo, en términos de abrir un depósito en yen? ¿Quién piensa en refugiarse en yen? Nadie. Estados Unidos, por otro lado, tiene otro enfoque. El enfoque de Estados Unidos ya para mí llega un momento en que deben de ajustarse las tasas. Porque nadie va a querer tener su capital en dólares sin ganar nada. El dólar se ha fortalecido interesantemente. Sí. ¿Qué es lo que pasa? Estados Unidos... O sea, es tan fuerte que aún así se ha fortalecido. Sí, porque hay mucho desequilibrio en el resto. El dólar siempre... Tú sabes, Estados Unidos siempre es el eje donde uno puede poner su dinero y está seguro. Pero el hecho es que si tú analizas bien, esos intereses reales bajos y ese endeudamiento, por ejemplo, que ha tenido que hacer los Estados en Europa, por ejemplo, fue peor que Estados Unidos, porque no solamente empezaron después, sino que Europa hizo esta política junto con una serie de restricciones de austeridad. Al mismo tiempo que ponía dinero a circular, que era comprando deuda mala, el mismo Banco Central Europeo, pero a la vez le ponía restricciones, cosa que en Estados Unidos no se hizo, poner una serie de restricciones. Sí se hizo que los bancos tuvieran que aumentar capital, una serie de exigencias, pero se fue haciendo. Como la economía iba creciendo como resultado del estímulo, entonces obviamente los bancos sí podían hacer eso, sí podían ir ganando. Pero un banco que paga un 1% y cobra un 4%, realmente el beneficio porcentualmente se ve muy bien, pero en términos reales no es tan alto. Y ese es el problema que está pasando en Europa. Que como los bancos, cada banco se debe a su propio país, aunque tenga una moneda en común en la zona euro, pero en la zona euro el problema grave está en que los bancos con esta medida y las restricciones que le están poniendo, amén, están teniendo grandes dificultades. Uno del caso es el Deutsche Bank. El Deutsche Bank es el banco más grande de Alemania. Es realmente el símbolo de la banca en Alemania, uno de los más grandes bancos del mundo. Su acción bajó tremendamente en los últimos 3 o 4 días. Tiene amenaza de multa por parte de los Estados Unidos de algo así como 12.000 millones de euros como resultado de operaciones que hicieron indebidas. La gente obviamente empieza a dudar. El banco ¿qué no tipo de operaciones le hicieron indebidas? Operaciones de inversiones, la banca de inversión. Que no cumplieron con los requisitos necesarios, en fin, una serie de cosas, como pasó con la Volkswagen, tú sabes que son, uno dice Alemania, qué cosa más rara, ¿verdad? Tan recto. Se ve en todas partes. Pero entonces, pero de hecho, eso ha impactado en la bolsa de valores en Europa y en Alemania, y entonces uno dice, si cada país en Europa tiene una política fiscal de gasto, de acuerdo a sus necesidades nacionales, y por otro lado se le impone una política monetaria centralizada que puede o no favorecer la política fiscal. Pero el control ha sido que esos países han gastado más de la cuenta y tienen que ceñirse a eso. Estados Unidos, aunque tenga, por ejemplo, el Estado que se quiere recortar el déficit, Estados Unidos sigue teniendo una posición deficitaria en incremento. Europa no puede hacer eso porque ni España, ni Italia, ni Francia le exige en el mercado euro que mantenga una posición de reducir su gasto y crear una política de austeridad para cumplir. Una política de austeridad en una economía creciente es contradictorio. Y si a la vez de eso tenemos una política monetaria que sí incentiva el que se preste, pero por otro lado no hay la demanda de préstamo y los bancos tienen dificultades de posición para poder prestar, entonces tú tienes una situación de que bloquea el desarrollo económico. Quiere decir que la lección es que la política monetaria, sea expansiva o sea restrictiva, no es una política a mediano y largo plazo. No es para descansar el crecimiento económico en políticas monetarias. Eso tiene que ser combinado con la política fiscal, con los incentivos de crecimiento y demás. Son medidas... ¿Con producción? Son medidas rápidas. Son medidas que tú llevas a alguien, por ejemplo, una persona... Son correctivos. Correctivos. Pero correctivos
un plazo medido. Sí. Y ya en Estados Unidos, obviamente, mucha gente dice, debe de comenzar. Trump, hablando de Trump. Sí, Trump muchísimo. Ha dicho que Yellen, que es la que dirige la Reserva Federal, el Banco Central de Estados Unidos, esa política que ella tiene de la no aumentar ha sido para ayudar a Obama porque le da préstamo a todo el mundo, entonces todo eso, el endeudamiento, etc. Y dice que se lo van a dejar al próximo gobierno. Pero ahora ha puesto a Yellen en un asunto que Yellen yo creo que tiene una coraza bastante ancha, porque si ella sube, está favoreciendo la posición de Trump. Y si ella no sube, entonces le está dando razón a Trump. Claro. No es que esto sea, pero yo creo que ella no va a subir, ¿eh? No, yo creo que sí, pero el problema es si lo sube. En este momento, el dilema es si crees? Lo sube antes de las elecciones. Eso te iba a decir. Yo o después de las elecciones. Después de las elecciones. Lo que se anticipa es que las elecciones. Porque tiene que subirlo. Tiene que subirlo. Pero o a lo mejor para llevar, o a lo mejor para llevarlo, lo hace justamente antes de las elecciones. Justamente. Lo puede hacer. Sí, sí, pero ella alega que, y es verdad, el Banco Central no tiene nada que ver con política. Claro. La política es política monetaria. Pero él mismo le ha dado el pie que, para que quizás pero así lo aquí sea. Lo pone, puede decir que digan sí porque él usa todo lo que sea, ¿no? Pero de hecho, es un elemento donde yo creo. Y esto estaba programado para haberse hecho hace tres meses. Sí, pero bueno, yo creo que ya este trimestre, último trimestre del año, yo creo que ahí va a subir un punto 0.25, llevarlo de 0.50 a 75 como una señal de eso. Ya si gana Hillary Clinton es posible porque el Wall Street ve con mejores, con ojo benigno a Hillary, considera que Hillary más apoya más el mercado de valores que el caso de Trump. Bueno, Trump no sabemos lo que apoya, excepto él mismo. Pero el hecho es que, de nuevo, políticas monetarias son políticas de corto plazo para corrección, como tú bien dijiste. Llevarla para que apuntale una economía permanentemente o más a más de un periodo racional, empiezas un daño que estanca la economía, limita la liquidez. Tú no puedes llevar los intereses más bajos ya y entonces lo que hace es que empieza a afectar los ahorros, los bancos, todo, y esto hace que la economía no crezca como debe de crecer. En Estados Unidos están viendo, la crítica en el mundo es, o lo que se estima, es que la economía mundial va a crecer un 2%, tal vez. China también está a ralentir, porque China también tiene problemas de crecimiento. Sí. Entonces, ¿ya qué otra medida, qué otra medida tú puedes imponer? Tú has bajado ya los intereses a un punto donde no puede más. Entonces, ahora, ¿qué otra medida tiene que hacer? Bueno, ya tenemos que entrar en otras medidas de estímulos fiscales, etcétera, para que la economía crece. Y ya no puede depender exclusivamente o grandemente de la política monetaria. Pero como bien tú has dicho, como medidas transitorias ha resultado muy buena esta medida para los Estados Unidos porque ha bajado el desempleo, se ha reactivado la economía, cosa que Europa, por ejemplo, tomó muy tarde y se le hizo. No, se combinó le hizo también con austeridad, cosas sí, como sí, que tú estimula fuerte y por otro lado sí concentra, o sea, porque son diferentes países con diferentes políticas, con diferentes prioridades. Esto es como la bebida alcohólica, ¿ves? Que un traguito te viene muy bien, claro, pero si sigue tomando claro traguito todos los días, te vuelve, como todo en la vida, te convierte como todo en alcohólico. ¿No? O sea, como que todo en la vida. Vamos a ver qué pasará, Bill, en los próximos meses, si se sube este 0.25, que en realidad es poquito, pero pudiera, siempre se refleja en lo que es la bolsa de valores y la economía diaria y en los bancos y el consumo. Vámonos a la pausa, volvemos. Bill, básicamente, para las personas que no manejan mucho pues estos índices económicos y todo este intríngulis, ¿cuál es el resultado de una alza en un 0.5, un 0.25 del interés de la Reserva Federal? O sea, esto no es un gran aumento, sin embargo, se refleja. Ya dijimos específicamente que los ahorros pues ganarían más, como ya pues la tasa de referencia no solamente sube en el 0.25, sino que sube en una proporción mucho mayor. No sería tan barato invertir en la bolsa de valores o en otros lugares donde tengamos realmente riesgo. ¿Y cómo se repercutiría esto en el dólar como moneda del mundo? 0.25, un cuarto por ciento, cuando se mira fríamente así, tú dices, no es gran cosa, sí, y realmente no es gran cosa.
sube los préstamos automáticamente sí. un 0.25, los depósitos tardan un poco más, porque no va a subir todo igual, obviamente, hay un diferencial. Pero realmente es más bien lo que se percibe con esa medida, que ya crea una tendencia a subir, ya está probado que va a subir, y el mercado responde de inmediato a esa perspectiva. Si yo, por ejemplo, sé que sube un 0,25 a final de año, ya yo empiezo a anticipar que la economía para el año, digo, que la política para el año que viene es que suba tal vez tres veces durante el año. Ya hay una medida, porque se probó el primero y se estancó debido a que no era conveniente, se vieron que, por ejemplo, la parte de empleo y eso no llegaba ahí, el crecimiento, y se dijo, vamos a mantener esto porque hay índices que indican que todo va mejorando y no queremos afectar eso porque el crecimiento no era del nivel que se esperaba un 2,5, pero estaba más cerca del 2 que del 2,5. Es decir, ese elemento no es que sea tan grave, pero sí es lo que indica que ya tú empiezas a subir la tasa de interés. Para nosotros, por ejemplo, recuerda que tenemos una situación interesante. Las tasas de interés nuestras son más elevadas que lo que hay en el mundo. Esto puede favorecer el nuevo endeudamiento para nosotros, uh-huh. porque nos cuesta más barato si nos endeudamos fuera de aquí, uh-huh. obviamente. Por otro lado, vamos a hablar de los productos nuestros. Por un lado, se deprecia el peso frente al dólar, que eso es regular, y esta última semana ha subido regular, muchísimo. Regular, pero controlable. Se ha depreciado más, pero se ha depreciado ¿cuánto bastante. ¿Cuánto está hoy? Creo que estaba en 46.30, wow, se disparó bastante, ¿no? En comparación, ¿no? Claro, porcentualmente no, claro, pero bueno, mucho. Y está por debajo de, yo diría que demasiado. De lo que se había aunque previsto. Siempre en la cercanía de diciembre, en vez de bajar, está subiendo. Lo ajustan porque hay un precio de peso dólar, una tasa de cambio que está incorporada al presupuesto nacional y que se trata que es el promedio y se mantiene. Pero bueno, sí. El hecho es ese. A nosotros, por un lado, nos conviene, no por el endeudamiento externo, que ahí conviene no nos porque conviene. Un costo mayor del dinero para productores norteamericanos, digamos, en su mercado interno, para nosotros, por ejemplo, en comparación, un peso que se va depreciando, una tasa de préstamo que no necesariamente va a responder al aumento fuera de aquí. ¿Tú crees que no? No, porque no hay esos vínculos directos. Es decir, lo que nos puede dar nosotros es una posición un poco más mínima, pero en términos globales, una posición comparativamente un poco más ventajosa, si tú quieres, en cuanto a exportaciones. Tú estás hablando simplemente de exportaciones. En cuanto a que es un solo renglón, estemos exportaciones. Claros. Para los productos que importamos, obviamente, tiene un costo de aumento. Sí. Pero para las exportaciones puede ser interesante. No es gran cosa. No yo, gran por ejemplo, cosa. Si veo que no sube... No es gran cosa y para el ciudadano si creo que común sube es perjudicial. A 0.25, habría que anticipar a cuánto va a estar el dólar al final del año sí, que viene. O sea, la sí. tasa de interés al final del año que viene. Y si realmente va a estar a 1.5 o a 1.25, es lo que yo tengo que pensar, uh-huh. más que el efecto inmediato, uh-huh. es lo que representa el comienzo de una política de subida. Como no podemos los negocios programando de un día para otro, tenemos que ver si esto sube a 0.50, estará a 1.25 hacia el último trimestre del año que viene, o a 2, y hasta dónde lo van a llevar. Aunque eso pensamos el año pasado y no sucedió. Claro, y lo van a llevar hasta tanto la inflación, el elemento inflacionario, no sobrepase la meta para Estados Unidos claro. de un 2.5%. Bueno, pero ya estamos viendo eso. Que esto va a subir el nivel inflacionario aquí en la República bueno, Dominicana. Bueno, aquí lo que los ciertos productos nos va a costar más, ¿no? Uh-huh. No cabe duda de ello. Pero realmente, ¿hasta qué punto un 0.25 impacta, ¿no? Es decir... Pero vuelvo y repito, 0.25 no es de decisión, es dónde va a estar la tasa de interés en Estados Unidos hacia finales hacia del final año. Del que año viene para poder planificar. Porque no, ahí hablamos de sobre 1%. No nos queda más tiempo, pero yo creo que el análisis ha sido interesantísimo y yo, como no economista, sino que defiendo mi bolsillo, le digo que nunca estoy de acuerdo con la devaluación del peso, aunque los exportadores estén de fiestas, Bill. Perdón, con la devaluación del peso. Sí, claro. Devaluarlo más de lo que... Claro, claro, claro. Aunque los exportadores no, estén de fiestas. No, en estos momentos. Bueno, fíjate que en esta última semana se ha devaluado bastante. Sí, pero es que es interesante para los exportadores. Porque pues grandes, por eso te digo los grandes que... países, pero es lo que yo no entiendo. Los grandes países exportadores son aquellos que tienen moneda como Alemania,
Exactamente, exactamente, fuerte. ¿Cómo es posible? Porque son más eficientes. Que nosotros necesitemos, claro, estar devaluando eficientes tanto para poder exportar. Depender de una moneda débil, una política, claro, negativa. Claro, totalmente. Señores, hasta mañana. Volvemos.